que consultarte sí. sobre cómo estás, ¿no? Ahora por ahí un poco no, más en frío, ¿cómo te venís sintiendo? No, me siento como mal, ¿cómo te vas a sentir? Después de esta derrota, mal. Mal porque nosotros dentro de la cancha no le transmitimos nada, ¿no? No le transmitimos nosotros, somos nosotros. Yo me hago cargo. Escuchamos a Blas cuando yo yo me hago cargo de esto, sí, seguramente que es así. Yo lo veo, no es que lo ve la gente, lo vemos todo. Nos falta actitud, nos faltó un montón de cosas dentro de la cancha. Y más para jugar con este rival, ¿no? Yo creo que nosotros dejamos pasar una oportunidad grande y la seguimos dejando las oportunidades pasar. ¿Viste? Y ponemos, tratamos de cambiar a ver si podemos encontrarlo el equipo, ¿no? Los que vinieron le está costando mucho, nos quedamos con bueno solo bueno adelante, después está Lago y después los otros están lesionados. Y nos quedamos con bueno y Lago. Y Lago no lo voy a meter en este partido en los últimos 15 o 20 minutos y bueno. No, me la jugué por meter a otro, ¿no? Y así sucesivamente. Los que trajimos están ahí, se están acomodando. López son los primeros partidos. Y bueno, y después, bueno, anduvo la defensa. Yo creo que el pibe respondió bien, el pibe Dátola estuvo bien. Con Centurión, el 3 estuvo bien también, me gustó. Y bueno, y ahora encima se lesiona Machuca. Tener 3 meses más y Machuca, 3 o 4 meses tranquilamente. Este campeonato creo que no lo juega. Por la fisura, tiene la fisura, tiene. Está muy complicado. Y encima te cobra FAU para ello. ¿Viste? Y son muchas cosas, ¿viste? Que se van sumando y que realmente tenemos que buscarle la vuelta y tener la tranquilidad para dar la vuelta. ¿Cómo se da vuelta todo? Y se da vuelta entrenando más, corriendo más, metiendo más, jugando mejor que el rival. Y ganando partidos. Esa es la manera de revertirla. No hay otra manera. Yo no sé otra manera. Lo que pasa que tenemos, yo agradezco a toda la gente porque toda la gente en todo momento alentó. Se lo dije en el entretiempo a los jugadores, muchachos, la gente está a 10 puntos, pero nosotros tenemos que transmitir cosas dentro de la cancha. Y no lo hacemos. Esa es la realidad. No la hicimos, por eso la gente después al final puede protestar o puede enojarse. Está en todo su derecho de decir lo que siente o lo que sintió, pero todo durante el partido, te lo dije cuando terminó, siempre alentó. Y eso es bueno. Entonces nosotros que somos los protagonistas, que estamos adentro, tenemos que tratar de escuchar, oír, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro, que la gente alentó siempre. Entonces esas cosas te tienen que dar más a vos un montón de que sabes que te tenés que matar por esta camiseta, hay que matarse más por esta camiseta, no lo estamos haciendo, no lo siento yo así tampoco. Y esta es la realidad, hay que mirar para adelante, tenemos que conversar con ellos, pero ya son muchas conversaciones. Ahora tenés que entrar a la cancha y demostrar en la cancha es donde ellos realmente pueden revertir cualquier situación de fútbol. Nosotros no la podemos hacer, yo quisiera entrar muchas veces adentro de la cancha y yo, pero no se puede. No se puede. Y bueno, y tenemos que aceptar toda la responsabilidad que nos toca. Estamos dejando pasar muchas oportunidades de poder seguir sumando puntos y poder estar mucho más arriba. Son oportunidades. Y bueno, y nos está faltando que tuvimos que cambiar jugadores y cambiarlos, ¿no? En el entretiempo, a los 5 minutos se lesionó Lucero. Hoy se lesionó Lucero a 5 minutos. Esperó 40 minutos para decirme que estaba lesionado. Y bueno, y el otro chico recién empezaba, y Lucero jugó un gran partido el anterior, y el otro que había debutado. Y bueno, y a veces pasa que le lleva un tiempo con el club, es una historia totalmente atípica, ¿no? Y es una historia donde ellos se están haciendo recién del club, y bueno, y tienen que jugar y tienen que demostrar. Y es difícil también, ¿no? Yo los entiendo a todos, pero estamos en la variante, en buscar el cambio y tratar de que podamos encontrar el mejor equipo para ponerlo dentro de la cancha, ¿no? Blas, consulta, ¿qué es lo que se buscó con la modificación de Machuca posicionado de 5? Sí. ¿Qué se buscó? Que tenga más salida el Chaco, que fue lo que tuvo todo el segundo tiempo. Y
llegó y Machuca en el medio le dio más sangre. Ya había jugado Machuca muchas veces de doble 5. El año pasado conmigo jugó de doble 5 un montón de partidos y andaba bien, estaba bien. Yo no lo vi mal, si vos lo viste mal, estaba mal. No, sino que o sea, desde la platea no entendíamos la modificación, por eso la consulta. Bueno, pero vos, digo de que vos, la verdad, si lo viste jugar Machuca de doble 5, no sé qué te sorprende que pueda jugar de doble 5. Yo me acuerdo de un partido con Talleres acá en Casanova que jugó doble 5. Doble 5, por eso, entonces, no te tenés que asombrar. Los jugadores tienen que jugar en todas las posiciones de la cancha. En cualquier posición pueden jugar. Carruega jugó de 7 hoy. Y bueno, no es 7, es 8. Y bueno, ¿y por qué jugó Carruega de 8? Pero quizás, ¿vos me haces cada pregunta? No, quizás está más acostumbrado Carruega a jugar por los costados. ¿Y el Willy que jugó? ¿De qué jugó? De doble 5. Doble 5. No me hiciste la pregunta esa. No, ahora jugó de doble 5. Íbamos a la segunda pregunta. La falta de fútbol que está teniendo el plantel, el equipo. Porque, falta de fútbol. Hoy no generó. No, la única situación de gol fue el cabezazo que saca el arquero y después nada más. Sí. ¿Preocupa? Ya te contesté antes. Todo lo que vos me estás preguntando ahora, te lo contesté antes. ¿O no estabas escuchando? Sí, escuché. Bueno, si lo escuchaste, agarrá, apretá el botoncito y después escucharlo y te va a decir lo que vos querías escuchar. Te lo dije antes. Pero es la realidad, como decís vos. Es la misma realidad. La realidad... Flaco, en serio, yo te digo en serio. Vos querés... primero, te contesté todo lo que me preguntaste, te lo contesté antes. Si vos querés que siga hablando, ¿querés que siga hablando? Y te voy a querer que te repita todo de vuelta. Ya los cansás a todos. Ya te lo dije todo. No, te lo dije todo. A ver, la falta de fútbol es lo que te estoy preguntando, si... Falta de fútbol. Para vos es falta de fútbol. Listo, está bien. Es una opinión. El técnico va a mejorar. Ya va a mejorar. ¿Alguna pregunta más? Sobre carreras. No quieras entrar en polémica. No. Te digo porque no te equivoques. Porque yo te contesté todo lo que vos me estás preguntando. ¿Sí? Ahora, si vos sos mala leche... No, mala leche no. Carreras. Está bien, sacame el micrófono. ¿Cuál es tu opinión sobre todo?